Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones, que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos ni seáis turbados sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a Él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Comentario de Mateo Henry, primera Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7. La esposa debe cumplir con su deber para con su propio marido, a pesar de que no obedecen a la palabra. Diario vemos cómo por poco los malos hombres ven las formas y las vidas de los profesores de religión. Ponerse de ropa no está prohibido, pero la vanidad y el alto precio en el ornamento. Las personas religiosas deben tener cuidado de que todo su comportamiento responde a su profesión. Pero pocos saben cómo la medida y límites de esas dos cosas necesarias para la vida: la alimentación y el vestido correcto a menos que la pobreza es nuestro tallador, y nos corta corta, apenas si hay alguno que no desea algo más allá de lo que es bueno para nosotros. Mucho más están en deuda con la bajeza de su estado, que la humildad de su mente, y muchos de ellos no será tan limitado, pero prodigar su tiempo y dinero en bagatelas. El apóstol dirige mujeres cristianas para poner en algo no corruptible, que embellece el alma, incluso las gracias del Espíritu Santo de Dios. Principal cuidado de un verdadero cristiano está en derecho de ordenar su propio espíritu. Esto hará más para fijar los afectos, y excitar la estima de un marido, de adornos estudiados o ropa de moda, a la que asistieron un perverso y temperamento pendenciero. Los cristianos deben cumplir con su deber el uno al otro, de una mente dispuesta, y en obediencia al mandamiento de Dios. Las esposas deben someterse a sus esposos, y no de temor y asombro, sino de ganas de hacerlo bien y agradar a Dios. El deber del esposo a la esposa implica dar el debido respeto a ella, y el mantenimiento de su autoridad, protegiéndola y poniendo la confianza en ella. Ellos son herederos de todas las bendiciones de esta vida y lo que está por venir, y deben vivir en paz unos con otros. Oración endulza su contrario. Y no es suficiente que oran con la familia, pero el marido y mujer por sí mismos. Y con sus hijos. Los que están familiarizados con la oración, encontrar harta dulzura en él, para que no se obstaculice el mismo. Eso es posible orar mucho, vive santamente, y para que viváis santamente, ser mucho en la oración. Versos 8 a 13. Aunque los cristianos no siempre pueden ser exactamente de la misma opinión, sin embargo, deben tener compasión unos de los otros, y el amor como hermanos. Si alguno quiere vivir cómodamente en la tierra, o para poseer la vida eterna en el cielo, debe refrenar su lengua de palabras perversas, abusivas o engañosas. Él debe renunciar y mantener lejos de las malas acciones, hacer todo el bien que pueda, y buscar la paz con todos los hombres. Porque Dios, que todo lo sabe y todo cuando está presente, Vela por los justos, y se ocupa de ellos. Ninguno podría o debería perjudicar los que copiaron el ejemplo de Cristo, que es la bondad perfecta, y lo hizo bien a los demás como sus seguidores. Versos 14 a 22. Nos santificamos a Dios antes que otros, cuando nuestra conducta invita y les anima a glorificar y honrar a Él. ¿Cuál fue el motivo y la razón de su esperanza? Debemos ser capaces de defender nuestra religión con docilidad, en el temor de Dios. No hay espacio para ningún otro temor que esto es un gran temor. No molesta. La conciencia es bueno cuando se hace bien su oficina. Esa persona está en un estado de tristeza en los que el pecado y el sufrimiento se encuentran. El pecado hace que el sufrimiento extremo, sin consuelo y destructiva. Seguramente es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, sea cual sea nuestra natural impaciencia a veces puede sugerir. El ejemplo de Cristo es un argumento a favor de la paciencia ante los sufrimientos. En el caso de los sufrimientos de nuestro Señor, el que no conoció pecado, sufrió en lugar de los que no conoció la justicia. El final y el diseño de los sufrimientos de nuestro Señor bendito eran, para reconciliarnos con Dios, y para llevarnos a la gloria eterna. Fue condenado a muerte en relación con su naturaleza humana, pero se aceleró y fue criado por el poder del Espíritu Santo. Si Cristo no podía ser liberado de los sufrimientos, ¿por qué los cristianos piensan que será así? Dios la tiene en cuenta exacta de los medios y las ventajas de personas en todas las edades han tenido. En cuanto al viejo mundo, Cristo envió su espíritu, dio aviso por Noé. Pero a pesar de la paciencia de Dios, espera larga, dejará por fin. Y los espíritus de los pecadores desobedientes, tan pronto como están fuera de sus cuerpos, se han comprometido a la prisión del infierno, donde los que despreciaba la advertencia de Noé son ahora, y de donde no hay redención. La salvación de Noé en el arca sobre las aguas. Lo que lo llevó por encima de las inundaciones, se establece la salvación de todos los verdaderos creyentes. Esa salvación temporal por el arca era un tipo de la salvación eterna de los creyentes por el bautismo del Espíritu Santo. Para evitar errores, el apóstol declara lo que quiere decir con ahorro de bautismo, no la ceremonia exterior del lavado con agua, lo que, en sí mismo, no hace más que poner las inmundicias de la carne, sino que el bautismo, de la que el agua bautismal formó la señal. No es la ordenanza exterior, pero cuando un hombre, por la regeneración del espíritu, fue capaz de arrepentirse y confesar la fe, y el propósito de una nueva vida, integridad, y como en la presencia de Dios. Tengamos cuidado de que no descansaremos en las formas externas. Aprendamos a mirar a las ordenanzas de Dios espiritualmente, y para preguntar por el efecto espiritual y trabajo de ellos en nuestras conciencias. Tendríamos voluntariamente toda religión reducida a las cosas externas. Pero muchos de los que fueron bautizados, y constantemente se asistió a las ordenanzas, se han quedado sin Cristo, muerto en sus pecados, y ahora son la recuperación pasado. Descansen no entonces hasta tú eres limpiado por el Espíritu de Cristo y la sangre de Cristo. Su resurrección de entre los muertos es que por lo que estamos seguros de la purificación y de la paz. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.